Chungutrule, y mis escaleras me afanan las escaleras, loco. Pasan algunos albañiles que tienen acá que se me afanan las escaleras, hijos de puta, desgraciado. Yo quería que me arregle la pared y me robó la escalera. Muy buenas a todos, gameros y gameras. ¿Cómo andan? Acá su servidor Marco Benat, tu servidor número 56 del canal, la parte número 17 de Devil May Cry. De Devil May Cry, sí. De Minecraft, diminutos. Y bueno, tengo al gato en la pieza, así que si quiere salir van a escuchar. Así que ya voy avisando. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Ah, no. Me cansé de morir, me cansé. Hoy voy a tratar de jugar bien, pensando, no apurado. Así que vamos corriendo despacito, porque siempre digo vamos corriendo despacito. Es imposible correr y que no sea despacito. Hola amigo, este es mi amigo, es como mi portero al infierno, ¿no? Y me sí, se acordaron, ¿eh? ¿Qué te pasa, bigote? Vengan, vengan todos, vengan, pero vengan, hijos de puta. Bueno. No se puede, ¿eh? Se acuerdan, tienen memoria, ¿eh? Ya me mataron 3 veces, loco. Se van a agarrar las armaduras. Ya está, es imposible regresar, ¿eh? Volver, imposible. Tira al perro. Al perro deprimido lo tira a la bosta. Justo dije, me cansé de morir, mirá, me hice una... Mirá lo que me hizo. Bueno. Mirá, ¿de quién? Sí, mirá. Hijo de puta. Hasta este. No, este es mi amigo. Este es mi amigo de toda la vida. Este ni se enteró. Ni vamos. Que te llevo con tus amigos. ¿Para dónde garcha corro ahora? Para allá. Ahí, ahí. Le pifié. Qué forro. Y encima me mató el chancho. Yo me quería morir incendiado. Hijo de puta, encima se me quemó mi coso de lo quemó. Para. No tengo lana. Me hago una cama y directamente aparezco allá. Me cansé de caminar todo esto. El tema que no es que me cansé. Me daría mucha vergüenza llegar a morir caminando por ese caminito. Igual lo hice doble, ¿no? Pero va, en realidad este hice doble nada más. Me viene a buscar. Me viene a buscar. Este es mi amigo, el portero. Este es mi amigo, el puma. No, no es mi portero. Dice, ¿qué hace allá? ¿Cómo salió? Me costó un huevo salir a mí. Yo, la... qué mierda es esto encima tildado. La concha de tu madre. No, me cansé. ¿Cómo? Ah, ya sé. No, ¿cómo? No, no sé. Ah, ya sé que sabes, pelotudo. No, no, es imposible. Impossible. Ah, me olvidé las escaleras. Yo había agarrado escaleras y dije, bueno, vamos. Dale, que va. Sí, también había agarrado escaleras. Había ido a matar pollo. Todo vuelve en esta vida. Y ahí está, muy bien. Casi me caigo. Me tuve que dar vuelta y dije, a ver qué onda, qué está haciendo el gato. No, está ahí. Mordiendo mi almohada. Güey. Pará, olvídate que soy yo. Olvídate. Creo que me... No, me quemé. Pará, tengo que googlear esta situación. No puedo seguir así. Bueno, ya encontré la solución. Dice que tenés que entrar y poner en piacefule. ¿Qué significa piacefule? ¿Qué es piacefule? A ver, piacefule. Piacefule, piacefule. ¿Qué es piacefule? No tengo la más mínima idea. ¿Qué es piacefule? Dificultad. Difícil. Extremo. ¿No, no hay extremo? Bueno, no sé. A mí me hubiese gustado que esté extremo. Pero no está. Entonces, no sé. No sé si era eso, si era otra cosa. Ay, Dios. Lo peor es que yo jugaba, pero yo jugaba así como venía. Y yo pensé que ya estaba con acceso, pensé que ya estaba. Igual no desaparecieron una mierda los chanchos, ¿eh? Tengo uno acá. Pero ya me esperan en el portal, boludo. ¿Será ahí? Pero tengo que hacer así. Pará, ¿cómo mierda es esto? Tengo que hacer así, como mira, estoy sacando el hongo. Vení acá y poner el normal. No sé, ¿eh? Capaz estoy reinventando, ahora nos vamos a dar cuenta si sigue estando César. ¿Y quién es César? El portero. Se llama César. El portero César.
No me llevo muy bien con personas que se llaman así, entonces se va a llamar César. Aunque ellos no son. Como yo una vez le dije hola, portero, y casi me cagan la piña. No le gusta. Sí, no está más César. Ah. Menos mal. No está más César. Pero están estos colchudos. No me dejan ni entrar. ¿Cómo agarcha hago? No, esto es un infierno. El infierno mismo. Pero si ni te toqué, chancho, estaba tratando de sacar el coso. Yo no tampoco que te mira como arruiné. Ah, pará, capaz tengo que entrar así. Para donde garcha era ahí, Pacífico. Pacífico, norte y sur. Ah, no, que ver. Pero sonaba, ¿no? Pacífico, norte, sur. No, para ahora sin trabarse, Marcus. Pacífico, norte y sur. El Pacífico y el no norte y el sur. Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería. En el 506 y en el 2000. Sí, genio, gracias, peaceful. Pipi, hace full. Chungutrule. Y mis escaleras. Me afanan las escaleras, loco. Parecían unos albañiles que tengo acá que se me afanan las escaleras, hijos de puta, desgraciado. Yo quería que me arregle la pared, me robó la escalera. Me acuerdo, cacha, flu. Casi me rompe todo. Vení, vení, vení. ¿Qué tira mierda de arriba? No, que me lleva el camino de mierda, hijo de puta. Yo estaba yendo para allá. Para que no tengo el pico ahora. Qué bicho inútil. Mirá, me rompió. Mirá lo que me hiciste acá. Me rompió este camino. Mirá, me estoy asando. Ah, sí, pensé que no tenía palos. Igual lo había traído, ¿no? Porque es la preocupación. ¿Y dónde mierda tengo? Acá. 35. 3 más 5, 8. ¿Qué tenía que ver? Un pico, una pala. Esto lo dejo para después. Y meto todos los palos. Dale, mándale. Y metemos uno acá. Y está acá. Y el pico acá. Y el hongo. ¿Para qué queda un hongo? Mira, me estás haciendo secada, hongo. Pues, me estás haciendo secada. Ay, qué cagada andante que soy, boludo. Metete el hongo en el porongo, qué sé yo. Mi armadura está impoluta. Y mi espada también. Y claro, sí, era lo único que había hecho. No me rompa el camino, mira que se me complica la vida. Bicho asqueroso, sarnoso, que rebolia mierda. Hola, amigo. Este es mi amigo. Se queda un bañito. Voy a tratar de no hacerlo video muy largo porque, bueno, tengo tiempo limitado, ¿no? ¿Acá qué hay? No, mira, estaban todavía mis cosas. ¿Cuáles eran mis cosas? No sé. Pero chau, chanchos. Váyanse en las escaleras. Las escaleras. Yo tenía escaleras. Uy, qué paso, se metí el lado, claro, se metí la. Estoy picoteando en un lado y después me aparecen los bichos y las tijeras. Las malditas tijeras tienen que aparecer. Ay, Dios, ¿y para qué? Digo, las tijeras las tienen que aparecer y estoy martillando. Bueno, tengo que ir. Son malas, ¿eh? Capaz tengo que ir al. No, chupame un huevo, no pienso cambiar tijera, martillo, tijera, martillo. Está todo lleno de tijera. De lana, digo. Bueno. Acá ya no. Y ahí. No me sale, no me sale, no me está saliendo el. Bueno, a mí me salió un poquito mejor. Pero bueno, tampoco voy a decir. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Una explosión! ¡Oh! Sí. Minecraft, Minecraft. Sos una bosta, ¿vale? Minecraft. No, mentira, te banco, pero. Cuando estoy trabado no me gustaba. ¿Qué te diga? Te miento. Y no tengo de escaleras, escaleras, yo había hecho escaleras. ¿Dónde quedaron las escaleras? Rompete. Estamos subiendo por el chancho. La expedición. Era un chancho esto. No, qué garcha era esto. Sí, es chancho, mira, de esto rosa había un respawn. Respawn de chancho. En realidad la pronunciación de acá, ¿no? Los hacen medio tontos a los yanquis porque no hablan así. Yo doy fe. ¿Eh? Yo doy con seguridad que ya estamos entrando en la cabeza. Y ya sabemos lo que piensa el chancho, ¿no? Piensa. Uy. Ahí está.
Y siguen sin haber una mierda. Yo no sé qué pasó acá, loco, ¿eh? Acá yo me lo imaginaba lleno de bicho, una zanahoria. ¿Qué piensan en zanahoria estos tipos? Esa piscina de lava. Esa piscina que me ha dado tanto. Todavía cantamos, todavía seguimos. Soñamos. No se crucen boludos que después se enojan. Le pego un picazo y es corta la bocha. Chacho, hijo de puta. Bueno, los odio. Lo que me gustan de los chanchos, ¿no? Que son muy amiguitos, ¿no? Te pegas a uno, caga fuego, caga llamas, ¿no? Caga llama. Era un chino, compañero mío de la escuela. Caga llama. Estoy picoteando esta cosa, no me acuerdo cómo se llama. Roca de inframundo, debe ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos en el inframundo. Y seguimos picando y se me rompió el pico, la concha de tu hermana. ¿Sabes lo que digo? Bueno. Ya no está más, loco. Ya está espectacular la canción de los parecidos, la verdad. Igual sé que es todavía cantamos, todavía seguimos, todavía esperamos, todavía soñamos. Tenía muchas buenas canciones, ¿no? Víctor. Emanuel. Emanuel Víctor. ¿Y por qué ahí se me chanfleó? Se me está acalambrando. Entre el frío y la posición, tengo el dedito chiquito acalambrado, ¿eh? Estamos llegando. Estamos llegando, sí. Me fui a la mierda. Se escucha en esqueleto hasta la chota, ¿eh? No tengo auriculares, pero escucho. Así se escucha acá adentro y me preocupa demasiado. Me preocupa demasiado, me quedé sin pico. ¿Para qué vine hasta acá? ¿Por qué no me hice dos, no? Y acá, toma. Por las dudas. Ahí está. Era bastante inútil ahí, pero no traje comida. ¿Qué tengo con esa canción? La concha, siempre se me pega una canción, boludo. Y sabes que termino haciendo después, googleándola, escuchándola toda una semana. ¿Cómo era el? Toma de acá, rajátela. Sí, no hay triqui triqui, no hay bam bam. No, no era así. Bueno, algo así era. Triqui triqui. Ay, Dios. Me tuve que tomar un desalergín. Tenía la nariz más colorada que McAllister. El cual. Me estaban afanando. Fuera, vamos, fuera. Mirá cómo se fue, claro, se me afanó. ¿Qué mierda iba a ser? Un pico, un pico. ¿Cómo mierda? Un piquito. Toma, arcilla verde lima. Toma, Serra Lima. Se reanima. Está complicado. Un pico, no me voy a hacer un pico de hierro, ¿no? ¿Dónde mierda está la roca acá, Adoquín? Siempre, todo tiene distinto idioma, loco. Y sí. Para mí es roca. Acá dice Adoquín. Algunos dicen piedra. Son cosas que pasan en este mundo. Y se los hemos encontrado. Anakin. Las plumas, ¿dónde garcho saqué las plumas? Pero si. Ah, ya la. Yo, la yo, ah. Claro, me agarró un pedo mental. Sí, yo ya había matado, ¿no? Bueno, entramos al chancho. Al chancho, ¿qué chancho? ¿Qué chancho? Está por acá, ¿no? Está por acá. Sí, estamos yendo a aquel. Mira, ya está el. A ver, córrete, permiso, querido, que no me cabe el camino. Después te pego un espadazo en el lomo y ni bien piso el nether me cagas a piña. Entonces, si para evitar disgustos, correte. ¿Eh? Correte, querido. Correte, nene. Dale, corre. A ver, otra de Mercedes Sosa. Así se me va la cabeza. ¿Qué cabeza? Si no es de Mercedes Sosa esa canción. Ay, coso de esto, mamá. La mamá la Q. La mamá la Q. Toma, tengo una mamá cube. Mamá, mamá, cube. No, salí. Salí acá, me lleva a matar un magma, te juro. Igual, capaz.
Si somos inteligentes, podemos utilizar este respawn para recibir y contener crema de magma. Este es gigante, ¿qué pasa acá? Yo quiero los chiquitos, lo que son como nada. Y ya se mueve. ¡Toma! ¡Me salió! Bueno. Dice mejor cuando no quería que me salga. Que no intenté hacerlo, ¿no? La verdura del inframundo y un encendedor. Muy bien, querido. Encendedor. Overwatching. In the shadow. Undulate. Oh. Green time. On the feeling. On the blue. Awachunai. Como que ya había cantado esa canción, ¿no? Pero no importa. A ver acá atrás. ¿Qué hay acá atrás? ¿Qué tenés acá atrás, mamá? Además del trasero. No tengo una mierda. Una mierda, ¿eh? Sé que no es eficaz. Bueno, esto lo voy a dejar. Para conseguir las cremas, la manteca esta del inframundo. En realidad es de más. Tomá, tanto a mandar gato. Gato mulo. Tengo dos. No era muy bueno en el béisbol. Y no tengo comida. No, me rompió el camino. Qué larvas asquerosas que son estos bichos. Corre, 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 pichi, corre, pichi. Bueno, yo creo que ya lo podríamos ir dejando por acá. Ese me peinó. Me puso head en la trompa. Vamos a meternos acá adentro. Y vamos a dar por concluido el capítulo de hoy. Así que bueno, amigo mío, nos vemos en este culto llamado. Nos vemos. Chau, chau.